veloz. Sí, precisamente, bueno, supuestamente es la vacuna Pfizer que se está Espérate, poniendo. espérate, Ahí perdón. ¿Cómo está. así que supuestamente? ¿Qué tú quieres decir? ¿Que se inyectó otra cosa que no fue la vacuna? ¿Eh? No, 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 no. Lo que pasa es que, ¿Qué? bueno, Roberto me ha enseñado que cuando uno no está presente en un hecho, hay que decir supuestamente y por esa línea, ¿o no? Pero estamos Digo hablando del yo. presidente No, pero electo. bueno, O sea, sí. espérate, Bueno, porque una cosa, pero tú lo estás Pfizer, viendo ahí, y él dio, subió en sus redes y dio una declaración, o sea, que él se está poniendo la vacuna contra el COVID, que él la garantiza, que son seguras, que los efectos secundarios no son tan alarmantes. complicados. O sea, espérate. ¿O tú dudas que el presidente electo, John Biden, se haya puesto la vacuna contra el COVID? En esta vida hay que dudar todo. Ah, bueno, tú ya es una opinión tuya. Yo confío en mi presidente electo, John Biden, y sé que se está poniendo. También el congresista, bueno, todos los políticos de alto rango de los Estados Unidos se están poniendo la vacuna, porque es prácticamente obligatorio en el caso de los políticos. Por ejemplo, tenemos nuestro amigo Adriano Espaillat, el congresista Adriano Espaillat, tenemos ahí las imágenes donde se coloca la vacuna. Vamos a escuchar, señor director, al congresista Adriano Espaillat, que también se colocó o le pusieron la vacuna contra el COVID. We believe this. I'm taking my COVID-19 vaccine. Everybody should go do it. It's safe, and we believe in science. Right, doctor? Thank you. All right, ready? That's quick. Quick and painless, you see? Todo el mundo que se vaya a vacunar, que es segura la vacuna. Ahí vemos el congresista Adriano Espaillat, un amigo nuestro y que es el primer dominicano en llegar al Congreso de los Estados Unidos en Washington. O sea, veloz, arrancaron los políticos. Yo ahora voy a esperar a los famosos que también comiencen a alardear, ¿no?, de que se ponen la vacuna. En República Dominicana, si llegamos vivos a lo que llega la vacuna, porque al ritmo que vamos. ¿Cómo que si llegamos vivos? Sí, dice aquí, no tengo el dato, pero me puntualiza nuestro asistente, que es el primer dominicano en ponerse la vacuna, en el caso de Adriano Espaillat. O sea, que doblemente felicitamos a Adriano Espaillat. Y vamos a dejar que pase esta fiesta navideña para hacer una entrevista ya en enero para ver, ¿verdad?, qué efecto secundario en el caso del personal, pues, hizo la vacuna y cómo se siente y todo eso. Veloz está en lista Sí, de mira, ponerse la vacuna también. otra noticia importante respecto al COVID-19 ha sido que, wow, por un extremo está la esperanza, si se quiere, de que ya hay varios proyectos de vacunas que pues, son aprobados e incluso ya se está distribuyendo y colocando en las personas. Y el otro extremo es que la gran noticia de este fin de semana, incluyendo el día de ayer, lunes, ha dicho el gobierno de Inglaterra que hay una nueva variante altamente contagiosa del coronavirus que circula en dicho país. Incluso el ministro de Turismo, el actual ministro de Turismo, David Collado, ha solicitado prohibir los vuelos desde Inglaterra, Reino Unido, hacia República Dominicana, porque evidentemente hay algo, una nueva cepa, si se pudiese decir, que incluso es muchísimo más contagiosa supuestamente que la actual COVID-19.